Nuestra siguiente invitada nació el 17 de junio de 1995 en Peñarroya, Pueblo Nuevo, Córdoba. Su deporte es la gimnasia rítmica. En septiembre del 2008 se incorporó al equipo nacional, con el que ha logrado un diploma olímpico al acabar cuartas en los Juegos de Londres. Hace muy pocas semanas lograron un oro y un bronce en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Lisboa, el oro en el concurso general y el bronce en el ejercicio de tres pelotas y dos cintas. Y hace unos días tan solo lograron la medalla de plata en la Copa del Mundo de Sofía en el ejercicio de mazas. Tenemos al teléfono a Lourdes Mohedano. Buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Sí, muy bien, aquí estamos. En el AVE, todo hay que decirlo, ¿verdad? En Córdoba. Bueno. A mi tierra. A tu tierra, querida. En Lisboa conseguisteis la primera medalla de oro de la gimnasia rítmica española desde 1998, que ya ha llovido. ¿Cuál es el secreto para llegar a lo más alto, Lourdes? Pues la verdad es que el secreto, bueno, siempre es el trabajo y todo el esfuerzo que hacemos diariamente. Todo el esfuerzo que hacemos. Y el trabajo en equipo también, ¿no? Sí, el trabajo de equipo. Todas tenemos que estar siempre unidas y apoyarnos en todo momento. En Londres os quedasteis a las puertas del bronce olímpico. ¿Crees que influyeron las decisiones de los jueces o podríais haber hecho más vosotras? Creo que influyeron las jueces, sí, un poco, porque la verdad es que, bueno, nosotros hicimos ejercicio muy bien, bastante bien, los clavamos y nos merecíamos un poquito más. No merecíamos esa medalla que nos quitaron, pero bueno, estamos muy contentos por eso también. ¿Cómo fue la experiencia olímpica, Lourdes? La verdad es que la experiencia olímpica es algo muy emocionante, impresionante también. Porque es algo, bueno, donde el punto más alto, donde todo deportista, es algo, la verdad, que muy emocionante. ¿Teníais relación con el resto de deportistas o estabais aisladas las gimnastas? ¿Cómo va eso? Las gimnastas hemos estado aisladas, no hemos estado en la villa junto con todos los deportistas. Hemos estado en un hotel cerca del pabellón. Y luego en el último día, en la clausura, sí que estuvimos en la villa, pero solo para la clausura. Fuiste la deportista más joven de la delegación española en Londres. ¿Sentiste algo especial al ser así o no? La verdad es que, bueno, tampoco me esperaba que hubiese sido la más pequeña de todas, pero la verdad es que eso, estoy muy orgullosa de eso. Es algo que no consiguen muchas personas tampoco. Que es algo que conseguís muy pocos, ¿verdad? Todo el mundo dice, venga, tienen que ir muchos a los Juegos Olímpicos, pero sois muy pocos los que lográis ese objetivo, ¿verdad? No, la verdad es que, y por eso hay que estar muy contento por ello. Y deseando repetir, imagino, en Río 2016. Sí, bueno, lo vamos a intentar. Yo, a mí me gustaría ir a Río, pero claro que en la gimnasia, en este deporte, nunca se sabe nada. Siempre vamos año por año, porque en un año puede pasar de todo. Entonces vamos año por año. Hay que ir año por año, como dices tú, queda mucho, pero ¿tú ves al equipo español con opciones de esta vez sí, de subir al podio olímpico, aunque queden 3 años todavía para ello? Yo creo que sí, que nos vamos a preparar, España, nos vamos a preparar para subir al podio, ya que esta medalla no la tuvimos en los pasados Juegos Olímpicos, vamos a ir a por todas. Vamos, convencidísima te veo, así me gusta, muy bien. Sería la segunda vez en la historia que el conjunto español logra medalla en unos Juegos. La única se consiguió en Atlanta 96 y fue de oro. Tú tenías un añito nada más. ¿Has visto en alguna ocasión imágenes de aquellos Juegos o no? Alguna imagen tengo y los vídeos sí que lo he visto en la competición. De verdad es que es muy emocionante eso. Este año hay Mundial, a finales de agosto en Kiev, en Ucrania. ¿Qué objetivo os habéis marcado para esa cita? Si es que os habéis marcado un objetivo. Nuestro objetivo, bueno, entrenar cada día para superarnos más y hacer nuestros ejercicios clavados. Perfecto, sin ningún fallo y que nosotros salgamos de ahí contentas. Vamos a intentar ir a por una medalla y a ver qué pasa. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro ejercicio perfecto. Vamos, que es que hacerlo como en Londres 2012, porque en la final, si no llega a ser como hemos dicho por las juezas, la medalla estaba casi asegurada, ¿no? Sí, porque nosotras eso, no tuvimos ningún fallo, pero claro, que este deporte también es un poco subjetivo, ya sabéis, un poco
también dependen de la opinión de los jueces y eso. ¿Cómo es también la...? Del país, sí. De los países también, depende del nombre que tengan. Evidentemente. ¿Cómo es la relación del equipo? ¿Hay rivalidad por ver quién lo hace mejor? ¿Os lleváis bien? ¿Cómo es la relación que tenéis las chicas del equipo español? Las chicas del equipo nos llevamos todas bastante bien. Somos, porque claro, pasamos tantas horas, ¿sí?, que somos como hermanas. Uh-huh. Entonces, cualquier problema que tenga una de nosotras, las demás estamos ayudando. Si hay algún problema entre nosotras, alguna vez, claro, alguna vez ha habido, siempre hay algo, pues intentamos sacar fuera del gimnasio. Estamos en gimnasio, todas trabajando, ayudándonos y como un equipo. Digamos, son poco los problemas que hemos tenido y estamos muy contentas trabajando juntas. Eso es fundamental para conseguir una medalla, para conseguir medallas en Copas del Mundo como las estáis consiguiendo, ¿verdad? Sí, además somos un equipo joven y muy luchador. Que es súper importante para competir y para ganar. Sí. ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a la gimnasia rítmica? A los 6 años. Decidí a los 6 años. A los 6 años. O sea, sí. En el año 2001, hace 12. Sí. Antes estaba en ballet, pero necesitaba parar en mi casa. Sí. Entonces necesitaba algo más dinámico. Entonces mi madre fue la que me apuntó al colegio. Sí. Y luego ya estuve en el club. Y vamos, ¿no te arrepientes de haber empezado la gimnasia rítmica ni de llevar los años que llevas ya? Para nada, no me arrepiento. Es muy duro de todas formas tu deporte, ¿verdad? Sí, es uno de los deportes más sacrificados y que menos publicidad y eso tiene, la verdad. Pero es muy bonito. La gente cuando, como no suele ver por la tele ni nada de eso, pues cuando lo ve, siempre dice que es bonito y ojalá lo pusieran más. Evidentemente. Pero estoy segura de que a la gente le gustaría verlo. Hombre. También nosotras, con todo el sacrificio que hacemos, todo el esfuerzo, también nos gustaría que lo recompensara de esa manera. ¿Qué es lo más sacrificado de la gimnasia rítmica? Yo creo que las horas de entrenamiento, que estamos todo el día ahí metidas. ¿Cuántas horas estáis entrenando? Pues a ver, nosotros tenemos clases también, entonces hacemos de 8 a 11 clases, sí, de 11 a 2 y algo entrenamiento, sí, de 3 a 5 y media clases, y de 5 y media a 9 y algo entrenamiento. ¿Clase qué es? Clase, yo por ejemplo, bachiller, pero las demás algunas tienen universidad del equipo. Sí, porque tú eres la más pequeña del equipo. Sí, yo soy la más pequeña. ¿Y qué te gustaría hacer cuando terminaras el bachiller? ¿Te gustaría hacer una carrera? Sí, hacer una carrera, pero también depende de si sigo... Claro, o sea, me gustaría seguir en la gimnasia. Y si sigo en la gimnasia, pues a ver... Ya, porque una carrera es muy difícil también hacerla compaginándolo con este deporte. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de la gimnasia rítmica? Pues lo mejor, yo creo que, a ver, es un deporte que como es tan duro y tan sacrificado, te enseña cómo es la vida desde pequeño. Entonces como que maduras un poco más rápido. Te hace ver otra forma. Y lo malo, pues, que entrenamos mucho. hay que decirle a los entrenadores y a los seleccionadores que os quiten unos minutos de entrenamiento por lo menos, ¿o qué? Un poquito, pero bueno, luego después de todo el esfuerzo viene la recompensa, ya lo estamos viendo poco a poco. Y supongo que si entrenamos tanto será por algo, claro. ¿Y qué tipo de alimentación tenéis que seguir las gimnastas? Nosotras no nos privamos de nada, es decir, cada una sabe cómo es su cuerpo y en qué peso tiene que estar. Entonces, cada una vamos viendo lo que debemos comer y lo que... O sea, que tú, por ejemplo, te apetece un trozo de chocolate y te lo comes sin problema. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Ajá. Pelotas, aros, cintas, mazas... ¿Cuál es el aparato más complicado de todos, los de la gimnasia rítmica?
En realidad todos los aparatos son complicados porque cada uno tiene una cosa. La pelota se te puede lanzar y al recoger se te puede ir a la otra punta. La cinta pues se te puede hacer un nudo y liarla en medio del ejercicio. El aro también puede salir rodando. La maza te puede dar en la cabeza y hacerte una brisa o algo de eso. Son todas así, muy, muy complicadas. ¿Eso ha pasado alguna vez o no? No, ¿no? Sí, sí, sí que ha pasado, claro. No me digas, ¿a vosotras? No, a nosotras no. Ah, afortunadamente bueno. No. Pero sí que es verdad que tenemos alguna recogida, ¿sí? Alguna recogida de la maza y nos damos en el dedo o lo que sea y se nos pone morado. Madre mía. Se pone morado y se nos pone gordo y todo. No sabía yo que tenía este riesgo la gimnasia rítmica. Sí, tiene riesgo. Para que no lo sepa, tiene riesgo. La semana pasada hablábamos con Carolina Ruiz, con la esquiadora, y evidentemente el esquí tiene mucho más riesgo que la gimnasia rítmica, pero vamos, si se te cae una maza encima, joder, menudo dolor. Sí, se ha dado el caso de que alguien le ha hecho una brecha, sí, al caerle la maza en la cabeza o en algún lado. Madre mía. Porque claro, son muy duras, entonces a la velocidad que van, claro, en el lanzamiento, la recogida es un poco fuerte. Bueno, se recoge muy fuerte. Esperemos que a vosotras no os pase nunca, ¿vale? Esperemos. ¿Quién dirías... Que sigamos todas bien, sí, de salud. ¿Quién dirías que ha sido tu referente dentro del mundo de la gimnasia? Mi referente española, o no tiene por qué. No tiene por qué, y si quieres decir también la española, si no es española la referente... A mí, siempre me ha gustado una gimnasta, Simona Peicheva, búlgara, sí, pero en el momento que salió Eugenia Kanaeva me gustó mucho esa gimnasta. Es que Kanaeva es decir mucho, ¿eh? ¿El qué? Que es mucho decir Kanaeva. Sí, Kanaeva bueno, es rusa y la verdad es que es muy humilde, una chica muy buena. Uh-huh. Es muy buena fuera del tapiz y dentro. Bien, muy grande, una persona muy grande, vamos. Qué bien. ¿Qué es la gimnasia para Lourdes Mohedano? La gimnasia para mí es una forma de aislarme de mis problemas, que cuando tengo algún problema, la gimnasia es la que me anima. Uh-huh. O sea, tú mejoras... Como me gusta tanto practicarla, pues la verdad es que me sirve mucho. Tu mejor amiga, digamos. Sí, se puede decir, sí. ¿Por qué crees que...? Sí, dime. Que alguna vez sí que es verdad que como todo deportista hemos querido tirar la toalla y eso, pero la verdad es que no me arrepiento de seguir en ese deporte. ¿Y no te arrepientas nunca? No. Que te queremos seguir viendo ahí en el podio, ya sea de oro, de plata o de bronce, te queremos seguir viendo ahí en Copas del Mundo, en Juegos Olímpicos, en lo que sea. Ojalá. ¿Por qué crees que no se valoran los resultados de la rítmica en nuestro país? ¿Qué crees que falta para que sea un deporte más reconocido? La verdad es que no sabría qué responder a esa pregunta porque no lo sabemos ni nosotras. Pero poco a poco estamos haciéndonos respetar, digamos. ¿Habéis notado, aunque no fue medalla, fue un excelente diploma en Londres, ¿habéis notado alguna diferencia con respecto a citas anteriores en las que los medios estemos más pendientes de vosotras? Sí, se ha notado más. Y esperemos que se note todavía más si seguís consiguiendo medallas y en, como digo, en Copas del Mundo. Esperemos. La carrera de un deportista, todos sabemos que es limitada por edad, pero la de una gimnasta, diríamos que aún es más. ¿Cuál es el límite para ti? ¿Qué límite te tienes puesto? Para mí el límite son las lesiones, o sea, porque va a haber un momento que el cuerpo ya no pueda más. De tanto tiempo entrenando y de tantos años practicando este deporte, va a haber un momento que diga, ya no puedo más, ya se acabó. Pero el cuerpo será el que lo diga. El cuerpo será el que lo diga, pero tú, por ejemplo, te ves participando en, ahora no recuerdo bien si son 4 o 5, creo que fueron 5 Juegos Olímpicos Almudena CIF. Pues la verdad es que no. Clarísimo, ¿no? Yo creo que no, porque a ver, a nivel individual es mucho más fácil aguantar 4 olimpiadas, pero a nivel de conjunto, a nivel individual eres tú la que entrena
y entrenar, bueno, es diferente, la verdad. Y en un futuro, cuando ya termine todo esto de la gimnasia, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Te gustaría entrenar, seguir dedicada a la gimnasia? La verdad es que entrenadora, pero poco, o sea, poco ayudando a mis entrenadoras o algo, pero no me gustaría dedicarme a algo con la con la gimnasia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por algún motivo o no? No, pero como llevo tanto tiempo haciendo gimnasia, pues la verdad es que voy a acabar un poco... Saturado, digamos. Sí, un poco, sí. Llegamos al mundo de las recomendaciones. Os solemos pedir en Más Allá del Fútbol a los entrevistados que nos recomendéis, que le recomendéis a nuestros oyentes varias cosas, ¿vale? Vale. La primera es una ciudad o un pueblo. Pues una ciudad. Sí. ¿De España? De España o del mundo, de que tú has viajado mucho ya, para lo joven que eres. El problema es que nosotros hemos viajado, pero... Pero no habéis visto. No hemos visto la ciudad ni nada, entonces no sabemos... Pero vamos, que si tuvieras que elegir, a lo mejor te quedarías con Peñarroya, Pueblo Nuevo o con Córdoba. Sí. ¿No? Está claro. Está clarísimo. Bueno, ¿una canción? ¿Una canción? Buah. A ver, así que recuerde... ¿O un grupo que te guste? ¿Una cantante? ¿Un cantante? La verdad es que para la música no suelo tener problema. Me gusta de todo. Y antes de competir, sobre todo, escuchamos música. Sí. Pero así ahora mismo me gusta... ¿Grupos españoles? ¿El qué? ¿Grupos españoles o extranjeros? Pues grupos españoles, El Canto del Loco, por ejemplo. Hombre, pues ya está, El Canto del Loco. Mismo, pedazo de grupo. Sí. ¿Una comida? Una comida. Las comidas de mi madre. Cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera. ¿El salmorejo qué tal? El salmorejo bien. Qué rico está el salmorejo. A mí me encanta, me encanta. Sí, muy bueno. ¿Una película? Una película, me gusta mucho la del Diario de Noah. El Diario de Noah, no eres la primera que lo dice, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo quién lo dijo, pero no eres la primera que la dice. Es muy bonita, es un poco, claro, a lo mejor tiene ahí un poco cursi, pero a ver, es muy bonita. Me gusta mucho esa película. Y la última recomendación es un libro. Un libro. Pues a ver, me gusta mucho lo de Carlos Ruiz Zafón, me gusta mucho. La sombra del viento, por ejemplo. Por ejemplo, gran libro. Sí. El mes que viene cumplirás los 18, ya serás mayor de edad. ¿Cómo ves el futuro de los jóvenes españoles, Lourdes? ¿Cómo veo el qué? El futuro de los jóvenes españoles. Pues... Bueno, lo veo... Lo veo bueno, pero... No sé. Lo ves bueno, pero... ¿Que tardará en llegar o qué? ¿Pero que... ¿El qué? Que tardará en llegar. Sí. Entrenas y estudias en la residencia Blume, ¿verdad? Sí, en la residencia Blume. Entre los deportistas estamos allí concentrados. Eso es. Entre los deportistas, ¿os da tiempo a hablar de otras cosas que no sean deporte? Por ejemplo, la situación económica de nuestro país. Yo qué sé. ¿Os da tiempo a hablar de otra cosa que no sea deporte? Sí, nos da tiempo a hablar, sí, claro. Otra cosa que no sea deporte, sí. Solo que de la crisis tampoco hablamos tanto, porque a nivel deportivo está, bueno, a nivel deportivo está bastante también, pero bueno. A nivel deportivo está... Ese tema tampoco lo solemos tocar. Mejor, ¿no? Porque ¿para qué? Tampoco podemos hacer nada nosotros y nos da mucha rabia muchas veces. Claro. Así que... Y con tanto entrenamiento y estudio, ¿te da tiempo a ir a tomar algo, al cine, a salir? Sí, bueno, nosotras entrenamos, nos dan libre el jueves por la tarde y el domingo. Uh-huh. Entonces, en esos ratillos, pues nos da tiempo a hacer lo que cada una le apetezca. ¿Cuál dirías que es tu mejor virtud como gimnasta? ¿Cómo? Tu mejor virtud como gimnasta. Yo creo que la seguridad. O las ganas de comerme el tapiz. Las ganas de comerte el tapiz. Qué bien suena, sí, eso. Sí, en la, ¿eh?, competición. Qué bien suena. Día por todas, vamos. A ganar, siempre a ganar. Sí.
¿por qué crees que debería dedicarse a la gimnasia una chavalina que esté pensando en hacer deporte ahora mismo? Pues porque es un deporte muy bonito y lo que he dicho antes, que te enseña a ver la vida de otra manera. Yo creo que de tanto esfuerzo va siendo cada vez más fuerte y eso te ayuda mucho a nivel personal también. Has dicho una palabra que tiene que ver con la siguiente pregunta que te quería hacer. En tu WhatsApp tienes dos palabras en inglés que son be strong, sé fuerte. ¿Por qué tienes esta frase o estas dos palabras? Es una frase que, no sé, me gusta mucho y la verdad es que cuando estoy de bajón y la veo, me sube la moral bastante. Pienso que hay que ser fuerte para todo. Para el deporte, para la vida en general, para todo, ¿no? Sí, para todo. Y me gusta mucho esa frase, esas dos palabras. Be strong, sé fuerte. ¿Cómo se lleva eso de ser una deportista conocida? ¿Te paran por la calle? ¿Te reconocen o no? Pues la verdad es que a la gimnasta no tanto. No, paras por la calle no nos paran y yo creo que poca gente sabrá qué deporte practico o quién soy, la verdad. O sea, que tú ahora mismo así que lo llevo normal. Vas caminando por Córdoba y nadie sabe que eres Lourdes Mohedano, gimnasta de rítmica. Pasado, pero nada, o sea, nada, muy poco. Muy poquito. Me lo ha pasado una vez en la vida. Pero ya. Bueno, estoy muy contenta porque también Córdoba siempre y Peñarroya por lo nuevo siempre se ha volcado conmigo y siempre me han estado apoyando. Y toda la afición de España también. Como debe ser. O sea, los que nos conocen sí que se han volcado con nosotras en todo momento. Como debe ser, por otro lado. Ya estamos terminando, Lourdes. ¿Cuál es el sueño que te gustaría que se hiciera realidad en los próximos años? Pues ahora mismo, como el objetivo está cerquita, aquí en agosto del sí. Mundial, conseguir una medalla. Conseguir la medalla en el Mundial de agosto, de Kiev, sí. En Ucrania. Bueno, pues Lourdes, ha sido un auténtico placer que hayas estado en Más Allá del Fútbol. Espero que a ti y al equipo os vaya todo muy bien en este año y en los que vienen y a ver si hablamos en una próxima ocasión, ¿vale? Vale, gracias. Buen viaje, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.